Barcos de guerra de Rusia y tres grupos de portaaviones de la OTAN se encuentran en el Mar Negro. Tres grupos de portaaviones de la OTAN se ejercitan juntos en el Mediterráneo. Dos cruceros de la clase eslava de la Armada Rusa también están en marcha en el Mediterráneo y podría unirse un tercero que ahora está en el Mar Negro. Informa The Drive. Tres grupos de portaaviones diferentes de la OTAN están llevando a cabo operaciones conjuntas en el mar Mediterráneo en una poderosa demostración del poder marítimo de la Alianza mientras continúa la crisis este-oeste por Ucrania. En los últimos simulacros participan el grupo de ataque de portaaviones Harry S. Truman, que se ha integrado durante dos días con la Fuerza de Tarea 473 francesa, centrada en el portaaviones Charles de Gaulle, y un grupo de ataque italiano basado en el portaaviones Cavour. Paralelamente, la Armada Rusa también ha desplegado una gran actividad en la región, con un gran número de movimientos de buques de guerra. La semana pasada el grupo de ataque de portaaviones Harry S. Truman participó en el ejercicio Ataque Neptuno 22, dirigido por la OTAN, durante el cual el grupo de ataque del portaaviones pasó a ser controlado por la OTAN. Es la primera vez que un portaaviones estadounidense opera bajo los auspicios de la Alianza por cualquier motivo desde el final de la Guerra Fría. En el ataque Neptuno 22 también participaron el grupo de ataque Cavour y el buque de mando anfibio USS Blue Raid LC-C-19, el buque insignia de la sexta flota estadounidense. Mientras tanto, elementos de la Fuerza de Tarea 473, incluido el Charles de Gaulle, partieron de la base naval de Toulon, en el Mediterráneo, el 1 de febrero, como parte del despliegue del Clemence AU-22. Aunque el ataque Neptuno se planteó como una respuesta no directa a la actividad rusa en relación con Ucrania, en última instancia habrá enviado una poderosa señal de todos modos, especialmente si se tiene en cuenta que el USS Harry S. Truman fue estacionado originalmente en el Mediterráneo para ayudar a tranquilizar a los aliados y disuadir la agresión. El grupo de ataque de portaaviones Harry S. Truman está formado por los siguientes buques de guerra, bajo el grupo de ataque de portaaviones 8. USS Harry S. Truman, CVN-75, con 9 escuadrones del ala aérea del portaaviones, CVW-1. Escuadrón de destructores, Desron, 28, compuesto por el USS González, DDG-66, el USS Bainbridge, DDG-96, y el USS Gravelli, DDG-107, la fragata Fridtjofnansen de la Marina Real Noruega, NOMS Fridtjofnansen, desplegada en el Desron 28 como parte del programa de despliegue cooperativo. El crucero de clase Ticonderoga USS San Jacinto, CG-56, el USS Cole, DDG-67, y el USS Jason Dunham, DDG-109, actualmente activos en la zona de operaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos. La Fuerza de Tarea 473, dirigida por Francia, incluye el destructor tipo Horizonte Forbin, las fragatas Fremalsacia y Normandía, el petrolero de reabastecimiento clase Durance Marne y un submarino de ataque de propulsión nuclear clase Rubizno identificado. Además del USS Ross, la Fuerza de Tarea 473 también integrará la fragata Juan de Borbón de la Armada Española, además de otra fragata y un submarino de la Armada Helénica y un helicóptero belga NH-90. Al menos algunos de los activos de la Fuerza de Tarea del portaaviones francés también se desplegarán en el Mar Negro, según ha confirmado la Marina francesa. Mientras tanto, en medio de las considerables actividades de la Armada rusa en todo el mundo en las últimas semanas, las fuerzas marítimas del Kremlin desplegadas en el Mediterráneo se han visto significativamente impulsadas por la llegada del crucero de clase eslava de 11.500 toneladas Marshal Ustinov. Tras pasar por el flanco occidental de la OTAN, el crucero de la flota del norte se ha unido a otro buque de guerra de la clase eslava, el Varyag, buque insignia de la flota del Pacífico. El tercer eslava, el Moskva, se encuentra en el Mar Negro, donde está anclado en la base naval de Sebastopol y también tiene funciones de buque insignia. No hay confirmación sobre el destino final de estos distintos cruceros, aunque se ha rumoreado que los tres cruceros rusos de clase eslava podrían acabar congregándose en el Mediterráneo, donde operarían en las proximidades de los tres grupos de portaaviones de la OTAN.
De ser así, esta sería probablemente la primera vez que la Armada rusa pone los tres eslavas restantes en la misma zona de operaciones. Independientemente de que los tres eslavas acaben en el Mediterráneo, es probable que los buques de guerra que se encuentren allí sean vigilados por barcos y aviones de uno o varios de los tres grupos de portaaviones de la OTAN. Informes no confirmados sugerían que el mariscal Ustinov estaba siendo vigilado por el destructor de clase Arleigh Burke U.S.S. Roosevelt, D.D.G-80, después de haber llegado al Mediterráneo tras participar en unos controvertidos ejercicios con fuego real frente a la costa sur de Irlanda. Al parecer, el mariscal Ustinov pasó por el estrecho de Gibraltar y las transmisiones del sistema de información automatizado proporcionadas por Wesselfinder y Marine Traffic parecen confirmar que se encuentra ahora en el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que las transmisiones del sistema de información automatizado pueden ser falsas, y lo han sido en el pasado, pero al menos algunos analistas consideran que es muy creíble que sean auténticas. El crucero de la Flota del Norte fue precedido a través del estrecho de Gibraltar por el petrolero de la flota rusa Vyazma, que también había participado en los ejercicios navales frente a Irlanda, y la presencia de este buque es una prueba más de que, efectivamente, ahora hay dos eslavas en el Mediterráneo. También vale la pena señalar que tres de los seis buques de guerra anfibia de la Armada rusa que partieron recientemente del Mar Báltico y se dirigieron hacia el Océano Atlántico, parecen haber llegado también al Mediterráneo sin ser detectados. También participó en los ejercicios navales frente a Irlanda la fragata Almirante Kasatonov de la Flota del Norte, una de las más modernas de las que dispone el servicio y equipada con un completo sistema de lanzamiento vertical. Se desconoce la ubicación actual de este buque de guerra, así como del destructor de clase Udalo y viceadmiral Kulakov, que también forma parte de la flotilla frente a Irlanda. Mientras tanto, el Baryar, buque gemelo del mariscal Ustinov y con puerto base en Vladivostok, también se encuentra en el Mediterráneo, habiendo entrado en estas aguas a través del canal de Suez a principios de este mes. La aparición de dos de estos cruceros en estas aguas simultáneamente no es inaudita, es rara, siendo la última ocasión de este tipo aparentemente en 2016, durante un traspaso de funciones entre el Moskva y el Baryak. En general, sin embargo, es menos habitual que los buques de guerra de la Flota del Norte y de la Flota del Pacífico operen en esta zona, y tener tres eslavas en el Mediterráneo y en el adyacente Mar Negro representa una concentración relativamente enorme de potencia de fuego antibuque y antiaérea. De hecho, la naturaleza no regular de estos movimientos marítimos ha llevado a especular con la posibilidad de que Rusia esté planeando reunir los tres buques de guerra en el Mar Negro, como una acción de bloqueo diseñada para complicar los movimientos marítimos de la OTAN. Cada uno de los eslavas tiene un armamento primario de 16 misiles de cruceros supersónicos antibuque P-500 Bazalt, SSN-12, sustituidos por misiles más modernos P-1000 Vulcan en el Baryar, y posiblemente en el Moskva. El P-500 tiene un alcance de unas 340 millas, ampliado a unas 440 millas en el P-1000. Ambos tipos de misiles se desarrollaron principalmente para contrarrestar los portaaviones de la Armada estadounidense y sus escoltas asociadas, así como otros objetivos de alto valor. Los eslavas también tienen una importante capacidad de guerra aérea, para lo cual cada uno está armado con 64 misiles tierra-aire de largo alcance S-300F-4, SAN-6. Estos pueden atacar objetivos aéreos a distancias de hasta 50 millas. Si finalmente los cruceros se reúnen en el Mar Negro, podrían aportar una eficaz capacidad adicional a una posible campaña aérea contra Ucrania, incluyendo la cobertura de un posible desembarco anfibio dirigido contra el sur de Ucrania, en el que se espera que participen al menos algunos de los buques de desembarco que entraron en el Mediterráneo a finales del mes pasado. Estados Unidos y otros miembros de la alianza han estado enviando fuerzas a zonas cercanas a las fronteras de Rusia, así como suministrando a Ucrania armas y otros equipos militares. La región del Mar Negro, en particular, ha sido objeto de algunos de estos últimos movimientos de fuerzas de la OTAN, con despliegues de tropas estadounidenses y francesas anunciados en las últimas semanas.